Momentos duros ha habido muchísimos, sobre todo las derrotas, pero yo creo que uno de los más duros fue en Londres, cuando no conseguí la clasificación por individual, solo la clasificación por equipos, y además en la competición por equipos nos tocó directamente China, lo cual nos paró todas las aspiraciones. El tenis de mesa ha sido como la forma de desahogarme de todos los problemas de mi vida, y como era algo que me apasionaba de verdad, pues sí, me ha ayudado a salir de los momentos muy duros. El deporte es buenísimo para todo. Cuando estás mal y haces deporte, la mente se va y entonces disfrutas mucho de lo que estás haciendo y sirve para dejar los problemas a un lado. Te ayuda a dejarlos a un lado. Cuando me detectaron un tumor cerebral, que poco a poco lo he ido superando, ya está prácticamente superado. El hecho de que a mí me dijesen que podía, cuando terminase el tratamiento, y podía ir a entrenar, me ayudaba bastante. Yo estudié mi carrera universitaria y después me casé y tuve hijos, entonces se ha podido compaginar. Ha habido momentos en los que he tenido que parar, sobre todo después del embarazo y a lo mejor los primeros meses de tener a mis hijos, pero ha habido una fase de parón, pero después se puede compaginar perfectamente. Bueno, considero que las mujeres lo tenemos más complicado en diferentes ámbitos de la sociedad y de la vida diaria. Entonces, en el tenis de mesa y el deporte profesional, pues también es igual. A mí me ha encantado ser mujer deportista, me encanta. Yo creo que es por el concepto que tienen de nuestro deporte. Creo que la ideología que tiene la gente sobre el tenis de mesa es muy, muy simple. Es un deporte muy complicado de entender, ¿no? Es poco atractivo, sobre todo en las televisiones. Es un deporte desconocido el tenis de mesa y no le damos publicidad, y muy poca publicidad, se habla muy poco de tenis de mesa. Fomentar el deporte base entre los niños. Si hay muchos niños que juegan o se divierten jugando, eso llama a que otros adultos disfruten con este deporte. Es un deporte tan minoritario que no llega a los colegios, pero llegar a competir es muy difícil, necesitas muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Me ha dado amistad, muchos valores, y creo que la persona que ahora mismo soy se la debo al tenis de mesa. Soy Galia Dvorak y juego como una mujer. Soy Ainhoa Cristóbal y juego como una mujer. Me llamo Elena López y juego como una mujer. Me llamo Ángela Ortiz y juego como una mujer. Soy Marta Pajares y juego como una mujer.